En aquellos lejanos días, en que un helado costaba mucho menos, un niño de 10 años entró en un establecimiento y se sentó en un lugar. De este establecimiento, la mesera puso un vasito de agua enfrente de él. ¿Cuánto cuesta un helado con chocolate y con cacahuate?, preguntó el niño. 50 centavos, le dijo. El niño sacó su mano de su bolsillo y examinó un número de monedas. ¿Cuánto cuesta un helado solo, sin cacahuate?, volvió a preguntar. Y la mesera ya estaba un poco impaciente. 35 centavos, le dijo ella bruscamente. El niño volvió a contar las monedas. Deme por favor el helado solo, sin cacahuate. La mesera trajo el helado y puso la cuenta en la mesa y se fue. El niño terminó el helado, pagó en la caja y también se fue. Cuando la mesera volvió, ella empezó a limpiar la mesa y entonces le costó tragar saliva con lo que vio. Allí, puesto ordenadamente junto al plato vacío, habían 15 centavos, su propina. Ella entendió necesariamente que no debería jamás juzgar a alguien antes de saber el porqué. El chico había ajustado sus cuentas de tal manera que pudiera incluso compartir su riqueza, su pequeña riqueza de tan solo 50 centavos en ese instante en su bolsillo, para poder contemplar la propina de la dama. Fue una lección, una gran lección, que nunca más olvidó.